¿Pero qué estás haciendo? Una manilla. ¿Para quién? Para mi novia. Ve, ¿tú tienes novia? Sí, ¿por qué te sorprende? Como tú siempre seas así de tímido. No, siempre hay una primera vez. Ve, está bien. Listo, ahorita que estamos hablando de novia, voy a verla. Te noto medio preocupada. Sí, es que te tengo que decir algo. Dime. Es que estoy embarazada. Pero no te preocupes, entre los tres vamos a salir adelante. Rosario, ¿qué te pasa? Te sentimos muy triste. Sí, es que no les he contado algo. Cuéntanos. Es que estoy embarazada. ¿Y el virus ya lo sabe? Sí. ¿Cómo reaccionó? Lo noté un poco preocupado. Tamare, ya me ganaste. ¿Qué te pasa? ¿No te preocupas? Es que lo que pasa es que Rosalía está embarazada. Usted, man. Ya salió con su cagada. ¿Y no esperas saber que lo saben? Aún no. ¿Y no te lo vas a decir? Lo estoy pensando. Tiene que decírselo, tiene que ser responsable. Bueno, lo que pasa es que quiero decirle algo. Hable, que le escucho. Es que su hija está embarazada. ¿Cómo? ¿Sabes? Lo he pensado y quiero que tengamos al hijo. Y entre los tres vamos a salir adelante. Ahí quiero hablar con tus padres. Pasa. Pedrique tu ciclo. ¿Qué más, Marco? Sí, ya que mis suegros me lo han dado para trabajar. Voy a esperar aquí un rato contigo. Ya, pulido. ¿Qué? Chuta, no viene nadie, yo me voy. Ya, pulido. ¿Cuál es eso? ¿Qué haces aquí? Aquí esperando alguna carguita. Ya, pues pila para que te me cargue unas maletas ahí. Listo. Vente.
Oye, ¿y tú cuánto ganas aquí en este trabajo? No gano demasiado para darle de comer a mi familia. Ah, menos, ¿cuánto tú ganas? Al menos ayer que comencé a trabajar no me hice ni, esta es la primera carga que me hago. Ah, ya, pues para que te ganes un billetito en un trabajo que yo tengo ahí. Listo. Sí, la puta, si hablamos. Pues. No, para que me dejes aquí en el departamento. Ya. Mira, pelado, aquí está este billetito, ¿estás escuchando? Para que mañana me venga a hacer el trabajo. Listo. Te espero a las 6. Ahí hablamos. ¿Tú tienes novio? No. Yo pensé que tú tenías novio. No, yo no. Nada con esas manos. ¿Cómo así? No, ¿por qué no? Hablamos que tengo que hacer todo. Ya. Mándale. ¿Estás aquí para el trabajo? Sí. Sí, la pues tienes que hacer el trabajito. No, yo no puedo hacer esa clase de trabajo. Tienes que hacerlo. No, yo no puedo hacer esa clase de trabajo. Tienes que hacer el trabajo. No, no puedo. Sí. No, yo no puedo hacer esa clase de trabajo. Tienes que hacerlo, porque tú me dijiste que tenías que hacer. No, yo no puedo. ¿Qué haces si tienes que mantener a tu familia? Yo mañana a las 6. Hola, mi amor. ¿Qué es aquí afuera? Esperándote. Bueno, te vengo a decir que ya has conseguido trabajo. ¿Y qué clase de trabajo? No te puedo decir. ¿Por qué no me puedes decir? No te puedo decir. ¿Que no confías en mí? Sí, confío en ti, pero no te puedo decir. ¿Y esto qué es? No es nada, simplemente un teléfono. ¿Cómo que no es nada? No, no estoy nada. Viendo que es una arma. No es un teléfono. Yo no quiero así un padre para mi hijo. No, ven. ¿Y ese trabajo? No puedo hacer esa clase de trabajo. ¿Cómo así? No, es que no puedo hacerlo. Pero eso ya había salido en el periódico con la noticia. Tienes que hacerlo. No puedo. Es que si tú no haces el trabajo, yo te mato. No, yo no tengo miedo a la muerte, sino a la mala vida. No sé por qué no me mataron esa noche, pero le doy gracias a Dios por eso. Me puse el taller para no seguir los malos ejemplos que hay en la calle, porque para que mi hija y los demás niños tengan un mejor futuro, hay que cambiar el presente.